Sí, fake news. No quiero perder el clic. Realmente Radar. organizan el ligamento. Maldición de ligamento, ¿qué coño? Es lo que tienen vuestros picos. Básicamente, si lo pierdes, o mueres, o lo tiras, o lo dejas en cualquier sitio que no sea el EC o el PV, se elimina. Sí, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con eso? Nada, Capelo, que tiene una armadura que no se puede quitar Y se la y se quita. quiere poner la HP Plus y no quiere perder el pico. ¿Qué tiene que ver el pico con la armadura? Porque básicamente no se puede quitar la armadura. No por hay un hechizo que no te deja quitarte. Ah, en... A ti cuando te mataron dejaste el pico en el EC, ¿verdad? Sí. Ah, por cierto, nivel 39. Yo soy nivel 31. Estoy quitando la piedra para básicamente el último nivel que me quedaba para hacer hornos y dejarlos en una zona que va a ser solamente los hornos con el cristal. Porque Ah, que sí. básicamente todas las paredes, porque es un 90 por no, es un 99 por 99. Y toda la zona interior va a estar reducida un bloque. Porque el suelo va a estar con un efecto que a mí me gusta mucho, que es de profundidad. Y necesito poner como tres o cuatro capas de cristal. Y pues para eso necesito mucho cristal. O no sé si poner cuatro o poner simplemente dos y que aún así se vea el fondo. En plan, y que quede con el fondo a la vista. Podría quedar guay. Sí. ¿Te llegan todos los beacons bien? ¿Solo tiene dos efectos? Sí. Entonces, Velocidad y invisibilidad. sí. Y bueno. Si quieres otro efecto, te lo pongo, ¿eh? No, 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 solamente pregunto. Porque son los dos efectos que tengo. Digo, si hay dos efectos, sí, si no, no. Yo estos son los únicos efectos que me sirven a mí. Literalmente, además. El resto no me hace nada. Y nada. Pues creo que voy a hacer eso. Pagar el Sí. primer día. Y pagarlo durante un día, ¿sabes?
Realmente es lo que te puede llegar a salir mejor. Porque si te están yendo mejor las visitas, Si la cosa no es la visita, la cosa es la retención. ¿Sabes? Puede tener una visualización, pero si la visualización tiene 10 horas de visualización. ¿Sabes? sí. YouTube dice, gusta. Por Me cierto, tengo ¿qué? que volver a dejar de noche el móvil a FK en tu canal. Ah, no hace falta, pero si quieres. No sé. Bueno, dime. Te he cortado a mitad. Que ya no sé qué iba a decir. Patata. Pepinillo. Ahora quiero pepinillos. ¿Estás grabando? Sí. Vale. Siempre que estoy en Minecraft estoy grabando, Ana. Ya, pero a veces no. Siempre. Siempre que estoy en este server estoy grabando por... Aunque no lo vaya a Por si te subir. la lían. Exacto. No, es que ha dicho esto. Y yo estoy aquí en la grabación. Luego me hace gracia porque ni siquiera estoy en el chat nunca, ¿sabes? Ya. Vale, literalmente paso del chat. Hola, te he visto. Mira, hay una. Dime. Hay un zombie Tres mirando el mapa. estas. Tres estas de Shulkers por ese precio está guay, ¿no? ¿Por qué precio? Sí, porque yo los compro más caros. Ah, coño, que te están hablando por el chat. Que te lo estoy diciendo, que no hago caso al chat. Y a lo que precio. Cuatrocientos cuarenta mil. Ah, pues si te han salido, si te sale más barato que la última vez, sí. Supongo. Yo qué sé. Andas comprando Shulkers porque es cuestión de tiempo que en algún momento las necesites. Pues... Lo peor es que sí. Ya le paga. Lo bueno de este tío es que sabes que no te va a timar, ¿sabes? Sí. O sea, timar a lo mejor sí, le digo estafar, rollo que le pagues y no te lo dé. Ya, realmente yo siempre hago lo mismo con todo el mundo. Primero le pago y ya luego me lo da. Y si no me lo da, pues le mato. ¿Por qué? Pues le mato, has dicho. Sí. Ah, vale. Creo que es lo más normal. Y si consigo pasta y me compro el HP Plus, me llevas a mí como cabeza de turco, ¿sabes? En modo Dios. Por eso digo como cabeza de turco. Le miro el inventario y digo, ¿y dónde tienes lo que supuestamente estás vendiendo? Eso es como ayer. No sé qué pasó. Que Fue, básicamente sí, fue hubo. con este, con el gilipollas, con Nicky. Empezó a decirle que no tenía una cosa que realmente sí tenía en el inventario. Y se pone Fénix. No es por nada, pero sabes que te puedo preguntar y dice cómo. Sí, Nicky, eso fue Nicky.
Se me ha caído. ¡Hierro! Se me ha caído un trocito de hierro. Claro, como este tío se puso a minar ahí un poco estrambólico. Ya. Pues pierdo minerales como un puto campeón. Yo tengo que sacar, coger palas. De hecho, lo que tengo que hacer en general es ordenar el cofre de las herramientas. Porque la que tengo aquí montada no es normal. Porque así cuando tal hago vistazo rápido y ya sé que tengo y que no tengo. Porque macho, menudo estrés. Vale, el PV6. Pensaba que iban a quitar un rango, me entristece. Pero literalmente van a quitar un rango. Sí, porque van a quitar el VIP Plus. No, tampoco te creas que te da mucho Service Plus, ¿eh? Ya, no da mucho, pero Pero es da. como era el término medio. El término medio es ser un pobre mierda a tener dinerito. Hacer un pobre con clase. A Perdón, me ser ha salido solo. un obrero pijo. Exacto. Hacer un obrero fijo. Sí. Es maravilloso. Es la mejor frase que he escuchado en mi vida. Lo peor es que existen ¿Obrer los pijos? obreros pijos, coño. El típico obrero que se queja de es que la política no sé qué, puto PSOE, todo culpa del PSOE. Y vota al Partido Popular, que literalmente le está robando más todavía. Que es como, no te quejes. Buah, ayer nos estábamos frustrando, Jess y yo, en la reunión de una manera. ¿Por? Porque no dijeron los ascensos. Se los pasaron por los cojones. O sea, no los mencionaron ni siquiera. Fue muy. A lo mejor no han ascendido a nadie. El caso es que ella hizo. Tiene el examen hecho desde hace más de medio siglo. O sea, que para ascender hay gente que ascende. Ya. Que lleve una época que no ascienden a nadie porque Ninja es un vago. No ha ascendido a nadie, no es mi. Patata. Porque para ascender a mod tienen que ascender gente a admin. Y si no asciende gente a admin, poco se va a hacer. Pues sí. Están escuchando a Beret. Están escuchando a Beret comercial. O sea,
Te echo de menos. El veré. Vale. Te echo de menos. El veré es comercial. Ya. ¿Qué Por eso he pongo? hecho el te echo de menos. La. Porque ese es comercial. ¿Qué como? Pues no sé, ¿qué comes? En plan, chuletas, zanahorias. Zanahorias. Pues he cogido chuletas, pero ahora las voy a cambiar por zanahorias. Vaya. No, he cogido sandía. No quiero coger sandía, güey. Bueno, la sandía también está No. buena. Me encanta porque he venido al almacén a por palas. Porque conociéndome, mejor llevar todo el inventario lleno de palas. Y ya está. ¿Qué tal? Pues te pido que las repares. Así que voy a dejar las herramientas aquí. Y me voy a hacer un RPG. Ah. Ah. He ido a hacer mi RTP en medio de un bosque. Tú dices. Sí, no, la verdad es que eso pinta de desierto, no pinta, ¿eh? Que eso pinta de desierto no tiene. No. Pero bueno. Hay un laguito. Hay un laguito. Sí, hay un laguito, así que voy a coger. Y después del Resident Evil, ¿sabes cuál viene? El Valhalla. Ojalá, pero no, el Vampyr. ¿Tienes ganas del Valhalla? Antes de empezar directo me pongo ahí con. Faltan. Y yo. Uf. 40 y pocos días y todo. Uf. Esos 40 y pocos días se me están haciendo muchos días. A mí ahora sí porque no estaba haciendo directo. Pero cuando hago directo se me pasan volando, ¿eh? Eso es nice. Pues porque me entretengo, sobre todo. Realmente, si te acabas entreteniendo, los días se te... pero en general. Sí. ¿Sabes de qué tengo ganas yo? ¿De qué? De la 1.17. Tío, es que lo han vendido como si fuera oro. Y es que es oro, tío. No me jodas. Te han metido puto cobre. Yo solo te digo una cosa. Los ordenadores que supuestamente tienen que ser super top llevan petados, ¿eh? A ver, iba volando con el E-Trash. Déjame tener un poco de esperanza. De que no me iba a ir tan puto mal. Porque, joder. Eso iban con un ordenador patata, pero es que para una presentación estos tíos no cogen ordenadores patata. Yo tengo Ya. más bien fe de que sea una release más que la versión. ¿Sabes? Sí, realmente es que creo que son una... ¿Puedo ir a su casa?
Con la misma. ¿Para qué? ¿Tenemos casa, realmente? Por lo que estoy haciendo se supone que es una, es nuestra próxima casa, en plan, el puto enorme. Por eso digo. En plan, actualmente se podría decir que tenemos casa. No. Tenemos la mina, que es una mini habitación. Tenemos el búnker. Pero eso es en caso especial. Pues no estoy en... Noto cada día que tengo menos hambre, eso es bueno. Eso es que tu estómago está encogiendo. Eso es good. Qué bueno, encogiendo una polla, ¿sabes? Me puedo inflar ahora cualquier cosa que digo, ¡buah! Que es el problema que tengo. Que siempre te gusta comer. Soy un flaco con mentalidad de gordo, yo ya te lo dije. Tú me das un trocito de carne, soy feliz. Me da un trocito de bizcocho, soy feliz. Me da un trocito de lo que Era de sea. 18, por cierto. Está buenísimo. Me gusta. Me desayuno un trocito. Un trocito, un trozo. Un trocito, porque es que no quedaba mucho tampoco, ¿sabes? Que no quedaba mucho tampoco, ¿sabes? ¿Quién se la comió? Yo. Ayer sí estás comiendo bizcocho. Era mi postre desde después de cenar. Para que me digas que quedaba poco, eso quiere decir que te has comido más de la mitad del trozo que te llevé. Que no. ¿No? Que mi madre también se come un trocito, mi padre también. ¿Les gustó? Eso es nice. Me estoy cansando. ¿De Un día de estos me voy a meter millones al juego. Verás tú. qué? ¿Y quién los paga? Yo. ¿Con qué dinero? Con el que tengo ahorrado. ¿En qué cuenta bancaria? ¿Qué? ¿En qué cuenta bancaria? En la mía. Hostia, eso sí que no la vi venir, ¿eh? O sea. Que no tenga tarjeta es otro tema. Pero cuenta bancaria tengo. Es lo importante. Bueno, lo importante es el código. ¿Qué código? Pues el de la cuenta. Ironía. Oh. Bueno, pues tengo una playa puto enorme que era puto preciosa, pero me la estoy cargando. Bueno, pues como el Nether, yo. El nether es bonito. Las mansión cosas, sí. Los puentes. Eran bonitos. Porque queda como un cuarto de puente, ¿sabes? Sí. Quitando eso, sí, todo era pecho eso. Me encanta porque antes estábamos hablando del tema de que no hay casi shulkers y todo el rollo. ¿Sí? Porque ya no quedan casi sitios sin haber, ¿cómo se llama esto? Haber ido allí. Ya no quedan casi. Y digo en plan, coña, a ver cuándo reinician el puto debe. Bueno, el puto em. A ver si el puto. Porque si no me tengo que poner auto one. Y eso no mola.
¿Y qué pasó? Y dice Ninja, ¿sabes qué sigo? Y aunque este alfeca lo dice por el staff chatillo. Ah, hola. Es como. Como si hubiese dicho algo malo, ¿sabes? Salto. Se lo hubiese dicho y solamente de he comentado una cosa que es verdad. Yo solamente dije hola, gusta. Le tengo que preguntar a la ley si tiene arena. Está vacía en un desierto. Tiene la arena. Me encanta porque parece que tengo que decir todo el rato la gente que va y que no va. Porque Mónica todos los días hace la misma pregunta. ¿Quién va hoy? Y yo, todos menos Patricia y Abel. Menos Patricia y Abel porque son las dos personas. Porque estamos con lo de que falta un 4%. Ah, vale. Hostia, solo faltando dos personas ya tenéis el cuar un cuarto. Un quinto, Ah, vale. digo. Igual, es bastante. Y tienen que venir los de educación y los de sanidad. A ver si somos honoríficos para que nos permitan ir Ah. a todos a clase. Ah. 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 Vamos a tener. Es que recuerdo eso y me hace acordarme de. Señor. ¿Qué pasó? A ver si encuentro un desierto. No quiero aparecer en medio del mar, hijos de puta. A ver que realmente. Al fondo del mar hay agüita, hay arenita. Me voy a poner el baño. ¿Por qué? Para ver. Porque el vanir me da automáticamente visión. Yo tengo visión nocturna siempre. Acabo de encontrar una zona que es full suelo de grava. Posiblemente. Me voy a guardar aquí un home, así. Guardar aquí. Home. Ay. El 40 de minero. Guay. ¿Sabes por qué yo subo mucho más rápido que tú? ¿Por qué? Bueno, tú ahora no te dejas las menas, que yo sepa. No. Pero antes sí que lo hacías. Sí. Pues ya tienes la razón. Las menas Ay, te... me encanta cómo jodimos a Nitya. Qué maravilloso. Ah, vale, lo de... sí. Es que me hace mucha gracia. Que se joda.
El puto niño. Nos intentó reportar de nuevo. ¿Por? Porque había dicho grifeo, troll. Y yo le digo, un grifeo. Y estaba solamente yo. Y dice, a ver, lo dijo en el chat, quiero reportar a la helper Fukitron, no sé qué, no sé cuánto, por un grifeo. Y yo le digo, ¿qué clase de grifeo? Y me dice, pues es un grifeo, troll, lo que me has hecho. Que tenía no sé qué, estaba no sé cuánto, y le digo, a ver, esto no es un grifeo, es simplemente una protección dentro de un bioma. Si tú has protegido una zona de un bioma y no hay ningún tipo de granja, ni ningún tipo de zona especial donde pueda, donde tal, no es un grifeo, troll. Y dice, tengo mi granja de experiencia, y yo, mentira, porque me he pasado en Game of Mode 3 toda la zona para ver si había algo importante. Que te molestara o que no te molestara. Y no hay absolutamente nada. Es solamente terracota. Que por cierto, ¿vas a Y querer terracota? me dice. Tengo una zona protegida. Cuando quiera la coge y ya. Por eso. O sea. Si quisiese terracota, me dices, me mandas para allá y me guardo el home. ¿Cuántos homes tienes? Unos cuantos. Poniendo barra home, ¿sabes cuántos? Tengo ya o puedo tener, es lo que me has preguntado. Los que tienes ya. Tres. 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 Mina, casita. Ah, tengo uno que se llama mesa. ¿Por qué tengo uno que se ¿Mesa? llama mesa? Hacete para mesa, a ver qué pasa. Creo que. Ah, no, no. No, ¿no te acuerdas? El bioma este de terracota que no encontramos. No lo sé. ¿En el mundo nuevo o en el viejo? Pues si tengo el home aquí, quiere decir que en lo nuevo. Tepéate. No me fío. Guardate el pico. Venga, me fío de ti. Home mesa. Vale, es del antiguo porque me pone que en mundo erróneo o no cargado. Vale, entonces pon del mesa y ya se te borra. No, del home mesa. Este comando no existe. No es delete. Ah, vale, junto. Del home mesa. El hogar mesa ha sido eliminado. Nunca fue mi hogar. Vale, ya está. Pero sí, es el este de mesa que nos encontramos en el otro. Literalmente el primer bioma mesa que nos encontramos en el server. Donde nadie se dedicaba a proteger otros biomas de mesa para que nadie cogiera terracota. De hecho, me acuerdo, nos encontramos tres o cuatro spawners de arañas. Te Sí. dije, ¿quieres spawner de arañas? Y me dijiste, no, ya tenemos muchos. Yo, Es bueno. que yo granjas de arañas no hago. Ya, pero yo qué sé, un spawner siempre sirve. Aunque echa para vender. Todavía no te habías hecho empresaria. Mi camino de empresaria. Te dejo escuchar, ¿eh? Que mi camino de empresaria terminó.
¿Ahora qué eres? Constructor. Es una empresa de construcciones. Sigue siendo empresaria. Ahora. Eres autónoma. Antes también era autónomo. Pero ahora pagas. ¿Has visto mi skin? No. Que llevas un coso. Mira, ven. ¿Dónde? ¡Ah! Te he visto, creo. He visto algo. Es verdad. Sin manos. Ya estoy. Ya estoy. Me has asustado. Vale. Es una demonio. Es una demonio. Soy una demonia. Es mi skin de Halloween. Eres una diabla, no me acuerdo. Soy una diabla, me besa. Después no me habla. No te desesperas sin palabras. Ando perdida por la Pues sí, diabla. pues sinceramente la primera vez que lo escucho. No era esa. No lo sé. La verdad es que no sabía ninguna que tuviese diabla, así que he dicho, una diabla. Y me he callado. Porque digo, seguro que hay alguna canción que empiece por eso. Y es de trap. Pues eso. Yo es que de trap no, ¿eh? Bueno, ni de trap, ni de reggaetón, ni de... Y yo aquí pintándome las uñas mientras pienso en qué hacer. No sé, yo estoy haciendo el 100%. Pues ya lo sé, te estoy viendo. ¿Ves cómo sigue siendo empresario? Yo trabajo mientras tú ves. Tonto que eres. Pero tengo razón. ¿Sabes lo que tendría que estar haciendo en verdad? ¿Qué? Seguir descargando directos. ¿Es algún tipo de indirecta? El tiempo pasa. Ya. Perdón. Sí, no sé. ¿Fuiste tú quien me dijo de hacerlo? Pero si no tengo tiempo ahora en este preciso segundo, ¿qué hago? Yo no estoy diciendo que lo hagas ahora. Pero sí que es cierto que hay un momento que me dice, no sé qué hacer, que no sé qué, y yo, en plan. Ya, pero cuando digo no sé qué hacer es porque me agarra el venazo a hacer algo. Y yo con cara de... que no sé, yo... Aparte, cuando digo no sé qué hacer, normalmente estoy dentro del server porque tengo que hacer horas.
ahora mismo me siento muy inútil. ¿Por qué? Porque ni pintarme las uñas. Ah, que por cierto, si sale bien esto y al final te apuntas al proyecto y demás, te va a dar un porcentaje. Esa me da un poco igual, la verdad. Ah, bueno, pues no te doy nada. Yo era para que no perdiese tu tiempo, sino que fuese un trabajo. A ver, si en ese sentido, pues hasta que no tengas un ingreso estable de esto, o más o menos estable, te va a dar un poco igual. Con que me invites a la Argentina de una puta vez me sirve. Pues ya sabes. Entonces, a trabajar a destajo. Porque el argentino es de aquí. Si una vez me vaya de aquí, no pienso volver. Allá ejerciéndose en otro sitio. Pero tan bueno como el de aquí, no. Pues volvemos, porque tendrás que hacer visita en algún momento. ¿A quién? No sé, de su amigo. ¿Cuáles? Riz. Sí. Yo ya le dije que le pagaba el viaje para afuera. O para ver a Pan, por También, le ejemplo. pago el viaje. ¿Y a Paloma qué? Viaja mucho. ¿Y Repu? Pasa con Deadpool. Deadpool le pago el viaje también. ¿Qué te crees, millonario? Que no me pienso pisar Murcia una vez que me vaya de Murcia. Ya está. Lo único que echará luego de menos de Murcia, el argentino. Sí, literal, ¿eh? Lo único. Y creo que ni siquiera es parte de Murcia. Sí, porque la gente está en Alicante. ¿Ves? Pues ni siquiera es parte de Murcia. Pues entonces sí podemos ir a la Argentina. Cierto, cierto. Al argentino sí, pero al argentino solo. Venga, de una. No pisamos Murcia, vamos por la Comunidad Valenciana. A lo bienvenido a Murcia, de media vuelta. De repente, uy, no me gusta. Adiós. Pero ahora estás yendo a Andalucía. Prefiero Andalucía. Me ofendes. No, te tendría que... Si eres medio andaluza, gilipollas. ¿Por qué te Ya, ofendes? pero lo estás diciendo. Lo has dicho en un tono ofensivo. Ok. ¿Sabes por qué? No. Porque lo dice mi coño. Ah, vale. Se lo dice tu Y coño. porque te quiero funar un poco. Fúname, por favor. A ver si con eso, yo qué sé. Despe Aunque sea con hate, pero al menos. Yo qué sé. El Este niño día con youtuber los rateros. este súper pesado. Con todo el mundo ahora cae bien, ¿sabes? O sea, no hay nada imposible. El niño este que cae mal, bueno, que cae mal a todos los youtubers. ¿Sabes cuál te digo? Sí.
Ahora cae bien a todo el mundo. No hay nada imposible. ¿Por qué cae bien? Porque ya no está en las garras del padre. Ahora hace lo que él quiere. Bueno, eso es nice. Que el niño actuaba como actuaba por el padre. Eso es nice. Coño. ¿Qué pasa? Ahora. Todo bien. Todo perfecto. Y yo que me digo. ¿Te imaginas que eso ahora tiene copy? Estaría gracioso, ¿no? Diría, no digas tonterías, pero. Pero, a ver, si, siendo Auro no tiene copy, pero sí que es copiarse. Pues sí. Porque creo que no hay youtuber que más le sople los cojones lo que hagas que ese hombre. Bueno, sí. Pero con tanto número, no. Tengo que subirme el data. El gamma. Sí, me voy a cerrar Minecraft. Sí. Es Andata, aceptar. Ay, 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 ay. ¿Dónde lo...? Vale, Options. me meto en Minecraft. Sí. En Pero, Options. ¿config? Options. Mayo. Que sí, hay uno que pone Option. Te mando foto por WhatsApp. Sí. Por cierto, parame el cronómetro. Y no. Apunta por si se borra. 1-0-7-31. 1 Cero siete 0 treinta y 7 uno. Llevo solamente una hora. Conmigo sí. No, cierto. Bueno, mira lo que te he enviado. ¿A qué le tengo que dar? Que no tiene que ser ninguna carpeta, que es por abajo. Como que es por abajo. Que no es ninguna carpeta, que es un punto texto. Ah, vale. Sí. Que se pone options. Ah, vale. Claro, en esa foto, pues no está. ¿Qué pasa la foto? ¿Dónde lo tengo que cambiar? Por ahí tiene que poner gamma, ahí. Es el 1, 2, 3, 4 del quinto. Tiene que poner un 100. Sin el punto. El punto da igual. El punto es para poner porcentajes. Vale, Pero ya tú está. pones 100.0 o 100. Yo dejé el punto 0 por si acaso. Vale, ya está. Pues ya Lo está. cierro. Sí. Y le da a guardar y toma por culo. Guardar. Y le doy ahí iniciar. Y ahora no volverás a necesitar de antorchas en tu puta vida. Ya eres igual de feliz que yo. Es que siendo prácticamente inmortal, te da un poco igual.
¿sabes? ¿Qué hora es? Las 12:20. No se me ha caído hierro. Me dale de nuevo a al cronómetro. Vale. Es de noche. Sí. Sí, es de noche. Y veo todo iluminado. Sí. Qué raro. Así es como juego yo. Esto es raro de cojones, en verdad. Hombre, para la gente que sepa pasa el día en la mina es un goce, ¿eh? Porque da igual que sean las 12 de la mañana que a las 12 de la noche. Yo de hecho por eso te pregunté, ¿esto es legal? Sí, es legal. Pues no entiendo, porque es como tener un hack de iluminación. Eso de ver a través de las cosas me gusta. Como que a través, Porque se no me carga y ah. puedo ver a través de las cosas. Wow, y ahora sí que sí, ¿sabes? Porque ahora encima lo ves todo súper iluminado. ¿Sabes? Básicamente. Porque antes veía manchones negros. Ahora ves hasta si hay diamantes. Ahora tienes unos rays, ¿sabes? No lo digas muy alto que me bane. ¿Sabes lo único que espero? ¿Qué? No ponerme mala. ¿Cómo que no ponerte mala? No entiendo. Porque si me pongo mala no puedo ir a clase. Pero no, a mí no entender. ¿Por qué te ibas a poner mala? No sé, cojo un resfriado. Ah, ya. ¿Qué pasa si no puedes ir a clase? ¿Y qué pasa si no puedes ir a clase? Pues que no doy clase. Ah, bueno, ya. ¿Se ha hecho de día? Se está haciendo de Sí. día. Me encanta. ¿Qué pasa? He hecho un random TP y apareció en medio del mar. Y yo, ¿y? Bienvenido al Random TP. Y uno dice, pone RTP. Qué bonito es ver a los hongos funcionando. A ver si. ¿Qué? A ver si. Buena pena que las tolvas.
¿Quieres que te hincha, hostia? No, pero... ¡Ninja! Vamos. Vamos. ¿Qué? Vamos. ¿Qué? Hincha, hostias. No. Ah, no. Porque no estamos. Estamos en una zona protegida. Porque ya Y me vas a casados. superar. No, lo del casado ya no funciona. Ah. O sea, está, pero no está. Bueno, y somos del mismo clan. No es justo. ¿Qué? Mira cómo vas tú y cómo voy yo. Pero si da igual. Si la cosa Para es mí es terminar lo antes posible. importante. ¿Por qué? Pues no sé, quiero también estar en el top. Bueno, déjame a mí el 1 y tú coges el 3 o el 2. El 3 y el 2 están a la par. O sea, si pillas al 3, pillas al 2. Sí. Entonces, ¿entiendes? No. Que este es mi día a día, esto lo hago yo todos los días, ya vengo entrenado. A que me voy a poner arena. Es una buena estrategia también para... ¡Ey, qué hijo de puta! Entonces el otro también va a ir a por el top a muerte. Dale. Sí. A la lesa la suda tres huevos al top. Pero bueno, da igual, eso no es... Te tienes que apuntar, eso es... Estás ahí. Que a mí sí me importa, ahí está la cosa. Llegaré a ser el mejor. Mejor que jamás. Chu, 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 chu. Y pueden ser. Na, na, na. Mundo. Na, 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 na. Excavador. Minador. Es que eso suena muy re feo. ¿Cómo tú? Perdón. No quiero meterme contigo. Pero quieres meterte con... Amigo, al mismo tiempo. No, me he metido contigo. Sí, me llamo ¿Por feo. qué? Vale, era una cosa preciosa, hermosa, cosa bonita, una cosa bien hecha, yo te daba, pero no me dejas. Vale. ¿Asco? Ok. Pokémon, ¿Cómo? Ya está aquí con maté con nosotros HP Plus, encontrarle en un descuento del 60%. sí. Ahora mismo está a 40, 40. O está a 60, 70 HP. Ah, vale. O sea, cuando tú me dijiste que en Navidad iba a estar en descuento, Sí. me dices que va a estar a 40 pavos también. Seguramente. Vale. Bueno, yo pensaba que iba a estar a 20, 30. No, esto que no. Ya te No, no, es que a gustaría. mí no me dijiste que era el precio con descuento, te dije. Pero es el... ¿Pero cuánto cuesta? Y me dijiste 40. Ya, te lo dije. 40 si lo pasas. Como a chipe. Coño, pues ya está. Pero eso es con descuento. Me está rayando. A ver, ¿40 es con descuento o sin descuento? No tengo ni idea, ya me has liado. ¿Me lo puedes mirar? Bueno, lo miro yo mejor ya si no tengo que quitar el tiempo. No, lo miro yo si quieres. Entonces te tengo que parar el tiempo. No, porque me quedo dentro. Mira, me estoy frustrando, tío. No te me fustes. Sí lo hago. Que no te fustes. ¿Por qué? Porque no. ¿Por qué no? Porque no. Por eso. Guarro. Eso es el bizcocho que me ha sentado bien.
No es ser guarro, es ser educado. Y decir que las cosas están buenas. Está falta decir. Lo iba a decir, pero he dicho, mejor no. Mejor no, que tiene huevos a partirme los dientes. Ñam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Un, dos, tres. Un pasito pa'lante, María. Un, dos, tres. Un pasito para atrás. ¿Quién ha repetido? Ah, vale, el Flieger. Sí. Dime comandos, así. Es como lo más espontáneo. Dime comandos. ¿Qué tipo de comandos? Tú dime comandos. Bueno, ¿quieres ver el mapa? Porque a mí me hace mucha gracia. A ver. ¿Qué le pacho? Coño. Es como todo más. ¡Es Europa! ¿Por qué? Mira. Mira la parte esta que estamos haciendo nosotros. Sí. ¡Europa! Pero que no me empujes. Pero es que si no, no lo veo yo. Déjame verlo a mí. Pero me has quitado, ya no puedo verlo. Bueno, ¿qué te parece el mapa? Mola. Cuando esté todo vacío, que va a ser como granulado todo. Ya. ¿Sabes lo bueno de empezar ahora el Resident Evil? ¿Eh? ¿El qué? Que mañana no me voy a tener que esperar. ¿Mañana haces directo por la mañana? ¿Por la mañana? Porque yo estoy por la tarde en casa. No sé. Ah, como quieras. No sé. Si ves que lo vas a pasar muy mal de mañana, vas a estar medio sobre. Lo haces tarde. Claro, es que ahí está la cosa, que un juego de miedo. Así te despiertas con ánimos. Con ánimo de llorar. No, no se llora. No. Yo no, no. No me acuerdo en qué juego de miedo lloré. ¿Por qué? Me dio ansiedad. Es que si el juego es de miedo, miedo me da ansiedad. ¿Por qué? No, mal. ¿Que por qué me da ansiedad? Porque me siento desprotegido y A mí siento. no, que hacemos el directo juntos. Hecho bolita. Nos hacemos bolita los dos en la cama. Aló. Cuidado. A ver, yo me vi el juego en directo. Cuando salió, ¿sabes? Hace mucho. Vale, entonces, ¿ya vas más o menos preparado? Sí.
Hay escenas que lo voy a pasar muy mal. ¿Por qué? Porque tienen No me que... puedes decir por qué. Sí, es verdad, no puedo decirte por qué. Te lo voy a decir porque me pillé, porque como no me tomo cafeína, pues estoy sopa. No estoy alerta. Soy moderadora hasta contigo. El spoiler que te baneo. Y en plan, pero si soy el streamer. Me Y... da igual. No me pagas, así que te baneo. Pero si te he dicho de pagarte, me has dicho que no. Dame comida, tengo hambre. ¡Uy, como macarrones! Yo soy feliz. Ana Quiero. es feliz, vale por dos comidas. Yo quiero. ¿Qué quieres? Carrones. ¿Quieres macarrones? ¿Qué tal yo? ¿Por qué no terminas esta franja de aquí? Y ¿Cuál? luego te pones con... Ah, porque voy a ir bajando y tarde o temprano llegaré a esa franja y entonces seguir haciendo esto. Bueno, ¿qué te parece lo que estamos haciendo? Pues mola, ¿qué quieres que te diga? Es muy guay. Me gusta. Es hacer lo que hacemos en casa. Pero con el Un, fin de dos, hacer. Pero tres, con el cuatro, fin. cinco, ¿Qué, seis, qué hace? ocho, nueve, ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? mira el chat. Coño. Espérate, que tengo que, pon que poner el nuevo comando, que no me lo conozco. Toma flu Que guapo. para... Anuncio. A ver, ¿cómo se pone sanciones ahora? Es que me han cambiado el método de sanciones. No sé qué Uri. nombre ponerme. Fíjate el pepinillo hoy. Vale. Llevo 3 días con pepinillo, ¿eh? No, es los. Ah, vale. Punish. No sé qué. ¡Oh! Ahora sé dónde todos esos. Na 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 Ahora es más fácil. ¿Sí? Mola. Sigue siendo una mierda, aunque es un poco lento, pero es lo que hay. Suki lo pone ahí. Ya. Sí. Le cortó las piernas. ¿Por qué? Venga. Un placer conocerte, campeón. Si es Flood, ¿no? Han puesto una repetición. Sí. Venga. Uy. Ay, Dios mío, que no me sé los... Me tengo que aprender ya los tiempos de mierda.
Creo que son 30 minutos el segundo. Sí, son 30 minutos. Uso inadecuado del chat. No. Son 30. Si no te gusta, te pierdes en puntos. A ver, el punish es un poco lentillo, las cosas como son. Por listo. El chaval no sabía ni lo que es Flut, así que no va a saber mandar mensajes. Me da igual, ya he tomado las capturas y ya tomo. No, pero por eso digo que no va a poder mandar mensajes por privado a la gente, porque no sabe cómo es. Ya. ¿Te sientes paz de 12? Bobo gato. No, no. Me ha atacado una mosca. Me encanta el corazón del final, en plan, jiji. ¿Te sientes poderosa? Aquí. Oye, el punish me gusta, ¿eh? A ver si alguien la capa y vuelvo a hacer el punish para trastearlo un poco. Niki, Niki. Niki. Haz de las tuyas. Están jugando al ahorcado. Ah, no, están jugando lo mismo del mismo del server. Un bodo de rango comprándolo. Comprándolo. Nope.
Ahora me llamo Ola. Ahora adiós. ¿Han quitado el S? ¿Cuál es la diferencia entre nickname y nick? ¿Qué ganas? ¿Cuál es la diferencia entre nickname y nick? No lo sé. El nick solamente se puede cambiar una vez cada cierto tiempo. Pero no lo mismo. Venga, trolear. Coño, que me caí otra vez. Coño, que me caí otra vez. Vale. Noto que cada día gano más dinero, ¿eh? Más rápido, quiero decir. Se va notando ya. ¿Qué estaba haciendo? Pues me estaba diciendo que si solamente estaba bromeando, que si no sé qué, que si. Y yo le digo, recuerdo. Va a bromear a su puta madre. Coño, tío, yo qué sé. La normativa es la normativa. La normativa no se va de bromeando. Ya, eso parece que la gente no lo entiende. Pero es que mi libertad de expresión. Mira, tu libertad de expresión es una puta pin. Que soy el primero que le gusta hacer humor. ¿Otra vez? Pero ¿cuántas veces lo va aquí? ¿Qué? Pues todas las veces que utilizo el headphone mal. Pero el kick no es permanente. El rollo si lo kickeas. Es acumulación. Ah. Si lleva cierta acumulación, se le lavan. Pero automático, no lo tienes que poner tú, ¿no? Coño, ¿eso ha sido tú? ¿Qué ha sido eso? ¿El qué? No sé, me han metido una flecha y ha salido volando. ¿Asustado? ¡Mamá mía!
Ah, míralo ahí, el esqueleto muriéndose. Ya está, ya está. Ni no ni no no ni no no na no no ni no ni no ni no no ni no no ni no na no. ¿Qué pasa? Yo no puedo contestar, ¿no? A ver, puedes decir cualquier cosa. O sea. No, no puedo porque no, yo supuestamente no lo estoy viendo. A ver, puedes decir alguna cosa referente a eso. O sea, da igual. Ah, yo iba a decir que el chaval se estaba excusando de estaba bromeando. Pero es que supuestamente eso no lo puedo saber yo, ¿no? A ver, no. Por eso. Es que es lo que iba a decir. ¡Anda! ¿Qué? ¡Dios mío! ¡Tiene acumulación de 5 sanciones! Tendré que avisar para que le pongan un ban. Qué pena. ¡Qué penita! Mi suerte en aquí el... Uf, qué pena. Perdón, lo voy a poner ya. Voy a preguntarle a Debbie, porque ya quizá no está. Está Mimi. No, estaba estudiando. Ya empezó clase. Ah, vale. Está Mimi en clases. Y así como dato, yo quizás no he pensado en tener una pareja en España. A ver, si a ella le gusta el chaval este, pues ya está. No. Pero es que no sé. O sea que, a ver, que tener pareja fuera no pasa nada, pero es que literalmente le está jodiendo la salud el cambio este. Ah, no, el otro le echa cada 5 minutos porque se queda, de hecho, más de una vez por las noches. Ni cuando Yaiza lo llama a él no se lo coge porque sabe que Yaiza debería dormir. Pero ella ya tiene el horario trastocado, pero por otras muchísimas cosas. Por el simple ejemplo de que, por ejemplo, cena a las 11:30, a las 12 de la noche, pero no por ella, sino por su madre, Miguel, que viene cena a... es ahora. Todos los días. ¡No! ¿Qué? Mira el nivel. ¿Estamos al mismo nivel? En tu vida. ¡Hostia! A ver si la siguiente canción que pongan me la sé también. ¿Qué siguiente canción? Porque están escuchando música abajo. ¿Por qué te crees Ah. que estoy por quererte? Por na 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 na. O sea, no es porque me haya acordado la canción, es porque lo Me estaba encanta escuchando. saber dónde colocar para quitar 2 niveles a la vez y que no gastar más tiempo. Maravilloso. A mí es que el tiempo no me preocupa. A la vista está, ¿no? Ya, a la vista. Pensar que esto lo podríamos haber terminado hace media vida. El segundo día, pero... Hashtag pereza.
Hashtag no tenías tu pico. Hashtag pereza. Es que no tener mi pico es igual a pereza, ¿sabes? O sea... Anas, 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 Anas. Dime, dime. 81.000. ¿Con qué 81? K. Bien. Mira, estamos al mismo nivel. T. Realmente tú terminarás antes que yo. Pero... Yo no estoy todos los días. Está siempre que yo te digo que estés. Sí, básicamente. A menos que tenga algo que hacer. Bueno, PV1, no, PV2, no, PV2, lo he dicho en el chat, qué feo. Bueno, eso. Eso me pasa a mí cada 2x3, macho. Pongo un comando, lo envío y digo, joder, ¿por qué no he hecho nada? ¿Y por qué lo envío al chat? Un arquero tuyo me ha atacado a mí. ¿A qué te ataco yo? No. Eso está feo. También te digo que yo voy más rápido que tú porque tú creo que estás guardando piedra y tal. Sí. Yo no. Yo la desecho todo. Todo lo que no sea oro lo desecho. Teletransportar al huerto a ver quién hay por ahí. Vale. Y dime números también. ¿Qué? ¿Tú? ¿Yo no? ¿Y yo no? ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto llevas? 368.438. ¡Ja puta! Pero... Yo no estoy. No. ¿Cuánto lleva gatito? 363.341. 363. Te dejo terminar el 100% a ti. No. Así lo sé. No. 360. Me faltan 80. Me faltan 80.000. Hostia, eso es mucho, ¿eh? Esos son dos mañanas. Pero, bueno, digamos que te he superado. ¿Cómo se siente? Una polla como una olla. Tú espérate. ¿Cómo se siente, bebé? Tú espérate. Cuanto menos te metas, ese número más va a subir y menos... Y vas a tardar más en llegarlo, ¿sabes? Eres consciente de ello, ¿no? Pero si por cada día que me meto hago 100.000. Yo quiero ser el top 1. No, no, ese sería yo. Que este es mi trabajo, no el tuyo. A ver, es mi trabajo. No, el tuyo es construir. No, no. Construye. Estás muy equivocado, sí. Construye. Construyo lo que ya destruyó. Sí. Lo he dicho todo sad, ¿sabes? ¿Qué? Lo he dicho todo sad, ¿sabes? En plan, sí. Tu corazón. Pues de hecho. La puta. Gracias. No, coño, tú no.
Bueno, y ella tampoco, la madre me cae a ver. Le invito a un café. Antes de irme. No tengo permiso ni pon de poner ni un clavo aquí. Pues hombre. Esto es raro, no me han llamado a comer. ¿Qué hora es? La uno. Hay veces que comes a la 1:20. Ya, pero es raro, ahora vengo. Vale. A ver, no, primero voy a mirar el historial de nuevo del pavo este. ¿Te paro el crono? Porque tengo 9, es que hay 9 minutos y sé que va a venir. Vale, te paro el crono. A ver. Que voy a comer media hora más tarde. Ah, vale. Cuando me digas le doy el crono. Dale. Vale. Hoy llevas casi 3 horas o 3 horas y algo. Me he metido prácticamente a las 10. Prácticamente es por encima de las 10 o por debajo de las 10. 50 minutos antes, a lo mejor. 50 minutos o así. A las 10 y 10 o algo así ya estaba dentro. Ah, vale. Pues le tienes que sumar entonces 50 minutos a lo que yo te diga. Vale. Pues entonces sí, yo casi 3 horas te vas a hacer hoy. O tres, bueno, Ya. tres horas y algo. Es que necesito hacerme mínimo 3 horas antes. Para tener una semana libre, ¿no? ¿Dices? No, para tener las 90 en los 30 días. 90, no eras. Era Son menos. 90 horas. 3 horas al día. 90 entre 30 son 3 horas al día y me queda un día libre. Yo lo que había pensado es hacerme estoy pensando. Son 4 horas y media al día para tener un par de semanas libres. No sé cómo lo voy a hacer. A ver si ponen en algún punto donde podamos ver eso y así, sí, feliz. Yo en el servidor de GTA Roleplay que estaba, Sí. cuando era poli, teníamos puesto una parte del servidor de Discord que era como el ticket, ¿sabes? En plan, para ticar. Sí. Aló. A mí me hizo mucha gracia porque ayer en la reunión nos pusimos a hablar y tal y yo le digo, sugiero que nos digáis las horas o tenéis un apartado en Discord donde Patica. veamos las horas que tenemos. O ya sea que las renovéis, aunque sean todos los domingos, pero que salgan las horas que tenemos. Y se puso, vale.
Dice Mitch, a ver, eso lo tienes que dejar en sugerencias y yo, pero es que no hay sugerencias de staff y que la gente sepa que tengamos que hacer unas horas mínimas es irrelevante. Sí, la verdad que sí. Porque lo único que estáis haciendo es quitar las ganas de la gente que se presente. De hecho, yo me llego a enterar de que tienes que hacer 90 horas y ya directamente yo creo que tú ni siquiera te metes. No, te hubiera dicho, oye, ¿me regalas el rango Elite? ¿Elite? Sí, es el mínimo con el que puedes volar. Pues eso, que no te metes en el staff. O sea, aló, Lobo, ¿tú me quieres? Déjame. Bueno, en el momento que te metiste a staff, no, pero más adelante sí que lo hubiese hecho. ¿Pides el kit? Mañana. Mañana. Hombre, si ayer lo pusimos y ponía que faltaban 2 días. No tiene sentido que hoy me lo pueda pedir. Yo atenta al chat. ¿No, Anas? Sí. Me pica el ojito. Ay. Bueno, y eso. Que tengo pensado en darte aunque sea una pequeña porción, ¿sabes? Pa que te lo puedas tomar como un trabajillo, ¿sabes? A ver, estaría guay, no te voy a mentir. Porque yo admito que son muchas horas. Y no siempre apetece verse un directo de 3 horas y media, resubido. Ah, por ejemplo, el directo de hoy sí que me lo voy a ver. La cosa es que como ahora estudio, Es por que, ejemplo. por ejemplo, el de hoy me da ciertamente igual. ¿Sabes? Luego me puedes arreglar esto. Espera, 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 espera. Uy. No te lo voy a tirar aún. Vale. Gracias. Nada. Porque Porque yo estoy más alta que tú. No. Mal. por si en cuanto te hagas un piso ya estás por debajo de mí. Tú vas en dos, yo voy en uno. Pero porque tengo habilidades especiales. No, yo lo hago justamente porque me da igual. Vale, le quedan 2 minutos ¿De qué? de mood al pavo este. ¿Pero está jugando? Sí, está jugando. Seguramente en cuanto pueda escribir en el chat se ponga a decir. Pero el baneo se lo va a comer de todos modos, ¿no? He preguntado si el kick cuenta como acumulable. Sí. Si no cuenta, pues no. Porque solamente tiene dos. ¿Dos? Sí, el ward que le he puesto yo y el mood que le he puesto. Ah, vale. Que si no es acumulable, solo lleva dos. Sí. Claro, es que me quedan en plan, pero si las quiqueo como 4 veces. No, tres. Llegaré a ser el mejor. Mejor Mejor que cabra Abraham. jamás. Pi, pi,
Vaciaré cuantos chung lleve este mapa. Vaciar en todo el mundo para llegar al nivel. Pa, 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 pa. 200 y así llegar al top 1 de aquí. Dar bloques. Pokémon, ¿Quién porque eres no? un Pokémon, Porque soy un Pokémon. porque eres un animal que hace cosas, eres un lobo de fuego, eres un Pokémon. Hostia, soy un. Soy la evolución de Libby. Sí, qué mono. Aunque No. Libby es un zorro, pero. Es que no me acuerdo. Es que no me acuerdo cómo se llama el lobo. Es Da que. igual, te he entendido. Es lobo. Soy Wow. 30, nivel 32 de mini. Yo 41. Que te ven. Porfa. ¿Y por qué tú tienes más nivel que yo, pero yo te supero en el ranking? No entiendo. Porque tú aparte has estado excavando. Yo te supero en el nivel de minero. Pero tú así, tú eres quien ha cogido toda la tierra, toda la arena, toda la. ¿Sabes? Sí. Quieras o no, eso también cuenta. Yo he quitado piedra. Mucha piedra. 300.000 y algo de piedra, concretamente. El tercer puesto, ¿cuánto era, por cierto? 340 y algo. O 30 y algo, algo así. ¿Qué pasa? Ah, ya. Ya ha sido desvanecido. Maldito moderador. O sea, le acabas de quitar el este y ya de primera. Maldito moderador. Otra vez. Pero ¿por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Me puedo llamar Juancar? Sí. Juan Carlos I, ¿me puedo llamar Juan Carlos I? Maldito cuenta como insulto. Depende del sitio. Dime un número. Soy Juan Carlos I. Quinto. ¿Cómo? ¿El 5? ¿El 5? ¿Qué? ¿Me pongo el color 5? Sí. ¿Pero Juan Carlos I puedo llamarme? Sí, no tiene. Ah, yo te diría que eligieras un Juanca que no exista. Ahí está. Pero, ¿por qué? ¿No me puedo llamar Juan Carlos I? Espérate, que estoy poniendo sanción. Es que entonces no tiene gracia. Mute. Era una hora, ¿verdad? Sí, una Supongo. hora. Una hora. Baneado permanente por tonto. Espera, 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 espera. Coño, pero lee lo que está diciendo. Que te acaba de decir peor que Hitler. Me da igual, que ya tiene el mood. No, no puedo volverlo a sancionar. Pero es que la manda el mute después. Ya, pero ya está, tiene el mood. Pues ya no me pongo Juan Carlos I porque ya no tiene gracia. Perdón. Es que tengo que poner la sanción en cuanto lo dice, lobo. No me puedo esperar a que tú te pongas el nombre.
No, te estoy preguntando si puedo ponerme el nombre. A ver, puedes. Me has dicho que no. Yo te he recomendado. Me iba a poner Decidme Juan por qué Carlos. me muteaste. Yo iba a ponerme Juan Carlos primero y decir, ¿por qué no te callas? Ya no tiene Ah, vale, gracias. Hala, pues ya no lo. Ya no yo me hago el cómico. Entrado con la nariz. repito, report. Una hora, pues no le voy a pillar para pa decirle el poco no te calles. Me dice, dime cuál es el insulto, y yo le digo, reportes al foro. Pero vamos, que con lo que te ha dicho es permanente, ¿eh? ¿No? Te ha dicho textualmente, eres peor que Hitler. Ya, pero te puedo reportar por abuso de poder. Reportes al foro. Reportes al foro. Gracias. Y adiós. Ya está. Ya está. Y vuelvo a usar el helpo. Le pongo otro kick. A mí me va igual, totalmente. Y tú, y solamente tú. Que no sé qué, que no sé cuánto. Como un avestruz. Como un avestruz. Y tú. No se está escuchando esa, pero bueno, todo me entiende. Ey, ¿por qué te...? Escuchando un zombie. ¡Qué susto! ¡La puta mosca! ¡Esa mosca es más grande que mi vida! ¡Me cago en tu vida! ¡Espera! Esa mosca más grande que mi vida. Nunca había escuchado esa comparación. Esa mosca es más grande que mi vida. Bueno, joder. Ok. Anas, ¿Qué? no es para asustarte. Pero en el PV tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bloques de carbón. Oh, no, Bien. 12 stacks de bloques de carbón. Bien. 12 bloques de carbón, ¿sabes? Ojalá fueran solo 12. Bueno, ¿qué te parece el hecho de que casi vayamos a terminar? Pues... Adelanta. Ah, no. Incredible. Hay un arquero que te pretende atacar. Lo estoy dirigiendo yo por atrás. Muerte. Y destrucción. Quiero la experiencia. Gracias. Ojalá te pudiese pasar experiencia. ¿Cuánto tienes? Soy nivel 65. Uy, pues entonces puedo matarte. Una polla como una olla. Déjame ser primero en algún ranking, jo. Pues entonces te dejo picar.
Que no. Porque tiene que ser justo. Así no se puede. Meritocracia. ¿Sabes lo que es la meritocracia? Los méritos de cada uno son los que valen. Mi mérito tiene que ser llegar a ser el mejor. Mejor que habla jamás. Pa, 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 con mi pico el destructor. Ni no, ni no, ni no, no. Que no, Minecraft. Ay. Vamos arriba, ¿sabes? Con el pico del huevo. Vale, el pavo Oh, este ya que se se ha ha puesto ido. para el indie de fondo. El pavo este ya se ha ido. Normal. Oh, no, 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 no. Me pica la pierna y llevas 3 horas. Pero por tu esto. No, 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 llevas 3 horas contando los 50 minutos extra. Ah, vale. Llevas 2 horas 8 minutos. De hecho, me voy a salir ya del server. Ya, no te vas a esperar estos 2 minutos. No te vas a esperar 2 minutos para llegar 3 horas. Sí, me voy a esperar esos 2 minutos mejor. Claro, ahora mismo lleva 2 horas 58 minutos. ¿Sabes? O sea, yo qué sé, ya que estás. Si necesitas un micro más abajo, te lo puedo mover, ¿cierto? Creo que no, ¿no? Ah, pero yo te lo ofrezco. Si quieres bajar un beacon de velocidad. Te lo agradezco, eso sí. ¿Te lleva el beacon? Sí. Pero si lo Me bajas acabo de un. dar cuenta de una cosa. ¿De qué? Falta. Luego te has llevado un bloque. ¿Qué dicen? ¿Me llevo un bloque? No. Sí, ¿cómo me voy a llevar un bloque? Porque estaba pegado a la zona. Ah, pues entonces ha desaparecido un bloque. Me cago en tu madre. No pasa nada. Te doy un bloque, ¿sabes? Me cago en tu madre, como si tuviésemos problemas de bloques de hierro, ¿sabes? Te pongo Me da uno de igual. diamante. Venga. No, que si no, no queda bien. Es que, claro, lo has dicho como si tuviésemos pobreza, ¿sabes? Tenemos pobreza. ¿Sabes de qué? ¿Qué? De amor. ¿Pero sabes por qué? Porque tenemos dinero. ¿Quién tiene dinero no tiene amor? Básicamente. Prácticamente. Pero me quieres dejar de tirar mierda. A ver, que solamente es un poco. Bueno, sí, en comparación a la mierda que genero yo, la verdad es que sí. Mi papá va a subir. Que te quedan 20 segundos. Ya lo sé. Haz tiempo, haz Por eso. tiempo. Papá, 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 papá. 10 segundos. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Para bailar la bamba. Se necesita La poca poca gracia. de gracia. Vea, Para ya te podía ya tomar por bailar la culo. bamba. Estoy sacando las cosas de esto. Ahora te aguanto. Y me Bueno, soporta. pues esto sigue contando, ¿eh? Ya para las 4 horas, ¿eh? Ya para las 4. ¿Qué? Que ya para las 4 horas, ¿eh? A mí no me jode. Mal, porque no me da tiempo. ¿Qué hago? Dejo el, me quedo la. Te pones el este de SS y juego yo por ti. Venga, de uno. Lo malo, no me sé ningún comando.
Así que Dejo te... el documento. No pasa nada. No leo el chat Pasa. nunca, se me olvida. A mí también se me olvida leer el chat. Entonces, ¿cómo haces los quiqueos? Ah, porque leo el chat, pero porque el helpop sale en rojo. O Porque sea, le tengo que hacer caso sí o sí, si no estoy puto ciego. sale en rojo. Porque es como para que estés más atento. Ah, vale, el help pop te refieres a literalmente el mensaje help pop. Sí. Nada más necesitar Una una poca poca de de gracia. gracia. No es Bamba. Pero bueno. La Bamba Negra. Buena serpiente esa. Ayer no me tomé un batido. ¿Qué te tomaste? Es que mi familia hizo angulas y gambitos. Allá, la vi. ¿Así? Sí. ¿Cuándo? Cuando estuvimos comiendo nosotros en el último momento, estaban descongelándose. Pues no las vi yo. R, Amdata, aceptar. Minecraft, screenshots. Vale, esta es la primera. ¿He sacado una foto de la historia? Sí, he sacado una foto de la historia. Atrévete, salte del closet. Pásate, tégate en el malte. Deja de taparte. Que nadie va a detectarte. Salte, hater. Yo es que soy de los antiguos, ¿eh? Yo, a mí. Me ponen el perrein, perrein. No, no. Vale, me tengo que meter, soy un normal. Ah, que no estás dentro del juego. No, me salió del juego. Coño, avisa que yo todavía ¿Te estaba lo con he el dicho? tiempo. No, me has dicho, no, estoy ordenando esto. Luego te he dicho, bueno, ya puedo hacer. Bueno, tampoco habrá añadido mucho. 3 horas, 3 minutos. Ya pongo 3 horas y ya está. Normalmente redondeo cuando. ¿Y por qué Porque entre redondeas? una. Porque entre una cosa y otra. Hay tiempos donde estoy quieta y eso no cuenta. No sé. Oh, yo cuando estaba en el huerto no redondeaba una puta mierda, ¿eh? Ahí cuando estaba en el huerto, cuando estaba en la sala. Decía, que me he quedado 5 minutos más todos los días de esta semana. Eso da tantos minutos, que da una hora más. ¿Sabes? Otra vered. Vale, ya puedo salir del server. Bueno, me voy. Chao. Deu. Pues yo también me voy. Ay.